Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día con la palabra del Señor, como siempre, que nos acompaña, que nos dirige y sobre todo que nos muestra el camino que tenemos que seguir. Hoy leemos del libro de Daniel, estamos en el capítulo 12:1-3. Por aquel tiempo se salvará su pueblo. Upeisha moñepunua lleva pe ñandeyara peñe en este capítulo 12. A través del profeta Daniel, que quiere decir Dan, el Dios que es justo, Dios que es mi justicia, Dios que presenta entonces lo justo. Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de su pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los hubo desde que existen las naciones hasta ahora. Entonces se salvará su pueblo. Todos los escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo despertarán. Unos para la vida eterna, otros para la ignominia perpetua. Los maestros brillarán como brilla el firmamento, y los que se convierten a los demás resplandecerán como estrellas perpetuamente. Esta es la gran profecía que nosotros podemos decir que es de nuestra propia resurrección. En la medida en que nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos del Señor, este es un género apocalíptico, es decir, como Dios se nos revela, como me uñande. En la medida en que ñande ñañe piamba y te lleva peñan de la pichacuera, eres eupeisha ñande yara, oye esa caña debe, a oye esa caña debe pe y pona mía. A esto le llamamos resurrexit, resurrección, ya yeje esa pe a, ña mañama un buru, ya jupi peñan de esa, allá esa peñan de yara, eisha pa o peñan de recobepe. Y esto es lo que tenemos que pedir cada día, queridos hermanos, porque dice: los que viven de acuerdo a la gracia de Dios resucitarán para la vida nueva, pero aquellos que no hacen el bien resucitarán, pero para la ignominia, es decir, para el mal, para el sufrimiento. Pidamos, queridos hermanos, que podamos hacer siempre el camino de la verdad, el camino del bien, el camino de la generosidad y el camino de la entrega hacia nuestro pueblo, hacia nuestra gente. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.